Andan unos fertilizando, igual traen canoas allá atrás, como pueden observar. Ahí anda otro por allá. No, si todos acá andan, my father. Oigan, muchos nos dicen que por qué no usamos el dron. Piensen que a lo mejor ya lo vendimos, pero aquí está. Sí. Aquí está, oigan, lo recuperamos, lo sacamos de la casa de empeño. Sí, lo recuperamos. No, oigan, pero mírenlo, aquí está intacto. Sobrevive. Vamos a hacerles unas tomas a ver cómo se ve todo. Para su
tierra. Es una inversión a no muy largo plazo. Sí. Este es el fertilizante que nosotros andamos tirando. Igual al acérquetelas acá para que se los describas un poquito más. ¿Sí? Para que vean lo que contiene. Aquí dice composición garantizada de nitrógeno total, trae 21. Y trae azufre un 23%. Digan, esto es lo que contiene. Nosotros andamos tirando el sulfato de amonio estándar. Dice fertilizante inorgánico cristales. Fíjense que un ingeniero nos estaba comentando, ya es tip de cada quien, porque pues obviamente nosotros podemos conocer un poquito del campo y podemos saber qué tipo de trabajo y qué cosas aplicar. A lo mejor con el tiempo vas aprendiendo. Pero fíjense que es la primera vez que nosotros tiramos fertilizante granulado en nuestra vida. En nuestra vida, en nuestra existencia. ¿Qué es eso? Y nos dijo el ingeniero, oigan, que era muy bueno porque nosotros teníamos la duda y decíamos que si era mejor este sulfato de amonio o el urea. Ya ven que muchos tiramos urea, bueno, han tirado urea, nosotros no, pero el urea es más caro. Y nos dijo el ingeniero, oigan, que era muy bueno este sulfato de amonio, que lo tirábamos. Nomás que este hay que tirarlo 15 días antes de sembrar. Entonces, es lo que andamos aplicando ese primer año. Vamos a ver cómo nos funciona. Ya les iremos contando. Exactamente. Y los que ya lo usaron, oigan, también cuéntenos en los comentarios cómo les ha ido, ¿verdad? Y si es bueno o no. Ajá. Es bueno. O dejen en los comentarios qué tipo de fertilizante es mejor aún que este sulfato de amonio. Esperemos y nos tenga buenos rendimientos y buenos resultados. Oh. Igual se los vamos a mostrar en el transcurso del tiempo. Oigan, pues ya vieron que es un bulto de 50 kilos. Es como un... dije cemento, ¿verdad? No dije cemento, lo pensé. Ya no sé de lo que ando, ya me ando volviendo loca. Pero está pesadísimo. Les queríamos mostrar la forma en la que es el sulfato. Miren nomás, oigan, parece azúcar morena. Ay, sí, cierto. Miren. ¿Se les antoja un café? ¿Antoja un café, una agüita fresca? Y esta se me antojó, oigan. El otro, oigan, son bolas y son bolas blancas, así como de este tamañito. Y esa se va, también se deshacen, ¿verdad? Sí. Pero este, pues... pues todo se deshace en la tierra. Ah, pues. Vamos, abajo. Ay, oigan, ¿qué son? ¡Habla! Bájate, clavado. Y ustedes me miran gordita. Oigan, no les enseño, pero me traigo esa brocha o el pantalón. Para que, ¿cómo se dice? No me ganen, estos días he estado nomás frío. Comida. Han dicho que uno suba sus kilos. Más. Y oigan, también el pantalón me quedó requintado. Y luego me pasé el fuerza y un pedido se me reviente el ombligo. Ya nada más como que bien dice, te lo eches a la, al puro lomo. Después de, ¿cómo se dice? Después de vaciar lo que es el fertilizante, digan, hay que guardar los costales. Los costales van a servir para mil cosas. Ya ven que andamos tapando las plantas para tirar basura. No falta para no, que no lo echamos para ir a echar los vidrios, oigan, porque los vidrios no deben también. Entonces, guarden sus costales, no sean cochinos. Nosotros los reutilizamos. Oigan, mami antes platicaba que los costales eran de manta, oigan, y con eso se hacían de mi abuela los costales de mi abuela, la ropa. Se hacían sus taparrabos. Porque no había de esos llevan todos bien acomodaditos. Ni tanto que no haya... estamos patrocinando. No, pues no, más bien que nos patrocinen. ¿Sí, verdad? Sí. Patrocínanos. Ven. Así todo acomodadito, todo se ve mejor. Ya nos vamos a llevar unos costales para allá y como les decimos, traemos el diablito. El demonio. Traemos el diablito. Los vamos a llevar hacia la orilla y para no chingarnos la espalda, no fregarnos. Los de aquí, pues sí, pero los de abajo, oiga, para no estar levantando así, usamos el diablito. Y como quieran. ¿Y cómo le nombran ustedes, oigan, a ese? Lonja. No, a ese. ¿Cómo le llaman a ustedes a este, oigan? Y a ti ya no te batallas con la espalda. Oh.
Y ya nomás lo vamos acomodando en filita ya. Vale, anda peleando con el diablito. Le traigo coraje. Se la parece que anda cortando zacate. ¿Cómo le llaman, verdad, los de cero o dona? Sí, se puede. Se te baja la matriz y se la la porra. ¿Te ayuda? Ay, si pudo, oigan. Pensé que no, te creía incapaz. Es hilo de mecate. De media. De media. Media menta. Hay que guardar. Tiene todos sus presumentos. Pasa por calidad y llega a la base. Pero oigan, es lo que andamos haciendo. Oigan, quería darle un poco de lo que se andaba haciendo el día de hoy. Queríamos mostrarles más que nada lo que andamos tirando. Oigan. Y queríamos mostrarle porque yo sé que muchos de ustedes nos iban a preguntar que qué fertilizante andábamos tirando y todo eso. Entonces quisimos hacer como que un video exclusivamente del puro fertilizante, de lo que andábamos tirando y de los beneficios que a nosotros nos comentaron, ¿verdad? Ah, obviamente sí. No lo hemos aplicado, es la primera vez que lo aplicamos. No sabemos los beneficios, pero obviamente un ingeniero ya sabe y ya sabe qué onda y ha visto que si son buenos. No por nada estudió. Exactamente, entonces nos dijo que era muy buena y que lo pusiéramos, que no es que fuera mejor que el urea, pero que sí se lo recomendaba un poco más. Oigan, aparte que es un poquito más barato que el urea. Así es. Y pues ahorita, pues obviamente es como todo, hemos tenido años malos. Años más o menos, y pues lo que queremos, oigan, es que haya años, sea pues un poco mejor primeramente Dios, porque aquí nunca se sabe, oigan, ¿sabes? Este año va a ser el bueno, sí. Dice el chiste. Aquí estamos a la buena de Dios, pero pues esperamos que nos vaya bien este año, ¿verdad que sí? Así es, y pues déjenos en comentarios qué andan tirando ustedes, si ya tiraron o qué fertilizante. Como si fuera a tirar la basura, al menos. Qué fertilizante es lo que aplican o qué fertilizante les ha dado resultados, sí. Oigan, antes de sembrar, porque este fertilizante se aplica 15 días antes de sembrar. Entonces, déjenos en sus comentarios qué tipo de fertilizantes utilizan. Déjenos sus recomendaciones porque sabemos que... Sí, si hay ingenieros, ¿verdad? Sí, dale, por eso les digo, es que aquí uno se puede ayudar entre uno mismo. Nosotros les decimos lo que más o menos nos funciona o qué no. Sí. Y pues ahorita es algo nuevo para nosotros aquí en el, pues en nosotros, para nosotros en el campo, aplicando este fertilizante. Les vamos a ir mostrando pues lo que pasa ya a la hora de la siembra, ya del crecimiento más bien, y también a ver cómo nos dan el rendimiento, pero todavía falta ya, un ya no, vale, ya se me adelantó demasiado. Sí, pero ya me imaginé en Cancún. No, bien, y sembramos, vale, ya se imaginó tomándose una chema y todo eso. Sí. Ojalá Dios quiera nos vaya bien a todos, sí. Oigan. Empezamos el año, arrancamos este nuevo año y este nuevo ciclo. Y así que es. Sea excelente para todos. Así es, oiga, es cierto, aquí en la agricultura, oiga, de cuenta que empieza año nuevo y empieza casi el ciclo nuevo. Todos se andan arrancando. Nosotros vamos a, nosotros es un poquito más a finales de enero. Vamos a ver, deseamos, oigan, que no nos vaya a helar y no vaya a caer heladas, porque si no va a valer otra vez chichis. Y que llueva ahorita porque ya nos hace falta agua. Pero bueno, pues, oigan, cuídense mucho, oigan, que Dios te lo bendiga bastante y nos vemos en el próximo video. Denle like y suscríbanse también.
comentario. Y compártelo. Adiós.